Hola. Hello. Gracias. Así mismo es, estamos de cumpleaños. Bueno, ya casi, todavía falta un poquito, pero yo estoy que no me aguanto, Dios mío. Desde que era una niña, para mí los cumpleaños son muy especiales y no dejan de serlo. Pueden pasar los años que pasen y siempre va a ser igual para mí. Ustedes también son así, birriosos con el cumpleaños, como yo. Ay, gracias, gracias a todos por sus felicitaciones. Gracias, Ariel. Bendiciones. Ajá. Hola, Alba Sánchez. Gracias, Yaneli. Mayra, ya pronto, para donde Jimena y todo el resto de mi familia. Gracias, Juan. Ariel, gracias. Hola, hola, Ambioris. Danilza, gracias, mi amor. Qué lindo, Luis Javier, gracias. Gracias, Tim García. Gracias. Ay, Dios mío. Gracias, Lebrón. Pues aquí estoy tranquilita porque ya la celebración la tuve durante todo el día. Ahora estoy en mi casa, acabo de llegar, todavía estoy, de hecho, con parte de la ropa que estuve en la calle todo bueno, toda la tarde. En la mañana estuve haciendo, bueno, me levanté temprano hoy, me levanté a las 6:30 porque tenía que ir a arreglarme a las 7 de la mañana para hacer las fotos que estoy poniendo con motivo de mi cumpleaños. Esas fotos las hice hoy, precisamente. Las dejé para último momento, no iba a hacer nada y dije, no me aguanté, dije, no, no, déjame hacer algo. ¿Le gustó la foto que puse de mi cumpleaños? Gracias, Piro. Gracias. Ay, gracias. El improviso. Sí, claro, para mí eso es lo más importante, mis seguidores. ¿Qué sería yo? ¿Qué sería de mi carrera, de mi vida pública en general si no fuera por mis seguidores? Eso no existiría. Para mí, ustedes son lo más importante. Y espero que así siempre se los haga sentir. Saludos, Luis Fernández. Claro que sí, con mucho cariño. Gracias, Lucía. Ay, Lucía, Lucy, mi amor, gracias. Ay, gracias, Mary. Mira. Mira cómo me dejaste. Ahí está mi estilista. Le dije, mira, ven, córtame las puntas. Mira esas puntas, ¿dónde llegaron? Esas puntas de ella. Gracias, F. Domínguez. Gracias, Amira. Afortunada, gracias, afortunado, afortunada. Gracias, Jason. Amén. Que Dios te bendiga también. Mary. Soy feliz con mi cabello así, un poquito más corto. Un poquitín más corto. Con la mala cata ahí, siempre que sale ahí de primero, siempre. Rosy Cruz, amén, mi amor, gracias. Gracias, mi corazón. Qué lindo. Ay, yo no me puedo quejar, Dios mío. Yo soy una mujer muy afortunada, que tengo tantos seguidores maravillosos. ¿Qué color de pelo es, Hailey? Te voy a decir la verdad. No me lo he teñido. Esto fue el color que me dejó la queratina cuando me la hice la última vez. Me dejó ese tono así como rojizo. Y así se quedó.
No me dice nada. Regularmente Mary me hace el color y es este mismo tono, pero esta vez la queratina solita me lo dio. Parece, no sé si el cabello tendrá por ahí como en el fondo ese color que siempre me doy y como que, ay, no sé. El caso es que la queratina fue que me lo dejó así. Siempre me preguntan mucho qué color de cabello me pongo. Parece que les gusta, por eso no me lo cambio. Estoy casi ni me toco el cabello. No, no, Rosita, no, no, ya no me lo corta más, ya no. Es que, ¿sabes qué? Sí, sí me hacía falta hacerme algo en el cabello porque tenía mucha punta ya, tenía que hacerme el larguito. Pero ellos crecen, mira, como en 6 meses ya están de nuevo larguísimos. Hola, Maribel, saludo para ti y la mayoría de mis seguidores que sé que están en la República Dominicana. Yo loca por ir para allá. Me cambio por todos y cada uno de ustedes. Discúlpenme. Ay, Dios mío, estoy de regreso. Era Jimena. Imagínense. Esa muchachita despierta a esta hora. Era Jimena, no puedo aguantar la tentación de contestar una llamada de Jimena, imagínense. Gracias, Jerry. Gracias. Bendiciones. Gracias, Josué. Un abrazo, mi amor. Gracias. Ay, déjame ver, sigo leyendo, sí. Pues me conecté, dizque para esperar el cumpleaños con ustedes, pero todavía falta. Creo que todavía falta unos cuantos minutos, ¿verdad? De aquí. Ay, estoy probando filtros. Yo no sabía que se le podía poner filtro al live. Me voy enterando. Qué locura. Oh, no. Eso. No. Déjame ver. Ay, espera. Ya lo dejo así mejor. Gracias, Tyson, gracias. Sí, faltan 20. Ah, mira, Anabel está contando los minutos ya para mi cumpleaños. Gracias, Anabel. Gracias. Ay, Dios mío. El problema mío es que yo hago los en vivo, pero entonces llega un momento que ya yo no hallo qué decir. Así que déjame ver si tengo requerimientos se puede conectar con Jimena. A ver si se le conecta a ella el teléfono para que vean a Jimena. Te amo mucho, mucho. Hola a todos. No, no, no. Vamos a cantarle cumpleaños a ti. ¿Quieres? ¿No quieres? Que no, ¿y por qué? ¿Cómo que no? ¿Por qué no quieres cantarle cumpleaños a tía? Ay, está molesta. No, ella no está molesta. ¿Cómo está mi princesa? ¿Y esa lágrima? Oh, my God. Porque ella quería verte.
ella entendía que estabas ahí y te estaba hablando y como no le contestaste, se molestó. ¿Qué? Sí. Ay, Dios mío. Ella, mire, el mejor regalo de cumpleaños, mi muñeca. Se fue. Se molestó. Ay, tú sí estás linda, bonita. Ella, mira, ella tiene una cara de... Venga, Jimena. Bueno, luego te llamaremos para cantarte cumpleaños cuando ya ella se le quite un poco el enojo. Llámala, viene, llámala. Mira, Jimena. La gente quiere ver a Jimena, según yo estoy... No, ven. 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 Ven, mi amor, ven. Ven, corazón, ven. Sí, ¿vas a ver a tía? Hace poquito por allá por Nueva York. Ah, ¿me viste? Ah, ven, sí, frente al edificio donde está la oficina de Telemicro. Venga a ver, amor, venga a ver. Ahí estaba, sí. Estamos grabando la promoción para el curso taller con Enrique. Jimena. Señores, Jimena está llegando a los 2 años. A los terribles 2 años. 2 años. Eso sí, eso no son fáciles. Las que tienen, las que son mamá, igual, si tienes sobrino, todo el que ha tenido un bebé de 2 años cerca, me imagino, o un niño o niña de 2 años cerca, debe saber lo que es eso. Sí, Dominique, sí, es mi cabello, mi amor. Mi cabello. Es mi melena. Y el de mi hermana también. Sí. Jimena, ven acá, mi amor, ven. Gracias, Eudy. Está con mis zapatos desde tempranito. O sea, ella se lo pone cada 5 minutos. Ah, tus zapatos. Ven, mi amor, ven. Ven, oh, gracias. ¿Cómo que no? Yo creo que ella entró en la etapa del no. Todo sí, es no. Todo es no. Ana Montaz dice que tiene 1 de 2 años. A los 2 años, Ana, es todo que no, ¿verdad? Todo que no. No, no y no. Aquí ven. Ven, sube. Gracias, Elodie. Gracias, mi amor. Ay, Dios mío, mi cochita. ¿Dónde está mi cochita? Ven, mi amor, ven. Ven a pintar a ti. ¿Eh? Gracias, darling. Gracias, 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 gracias. Dios mío, estoy feliz. Estoy feliz porque va a cumplir años y bueno, porque están ahí. Gracias, Melanie, mi amor. Te quiero. Yo sé que de corazón, mi vida. Mi chiquita. Aquí está. Te quiero pintar. Ay, mi niña, vida. Me píntame. ¿Qué? ¿Dónde está el pintalabio que te quiere pintar? Píntame. Ay, qué lindo. Muy bien. Jimena. A la bebé. Cántame cumpleaños. Se fue a buscar el pintalabios. Ven, mi amor, ven. Ella está buscando un pintalabios. Cántale cumpleaños a... Dame un segundo a ver si logro convencerla. Un segundito. Ven, mi amor, ven. Está bien. Ven. Saludos, Héctor. Un abrazo a México. Gracias, Ramón Emilio. Ay. Señora tía, la dona. Jimena, mi niña. Mi chiquita, chiosa. Perfecto, ya, tía. Cántame, Jimena, cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ándale, cántame, Mena, cántame, mi amor. Ani, mira, Ani, aquí, cómo estoy con la chiquita, conectada. Mira, Tata, sí. Jimena, Tata está ahí. Se fue de nuevo. Gracias, Carmen. Ay, ojalá regresar pronto a la televisión. Ah, Ramón, Emilio, con gusto.
Oye, dice Mayra, que a Jimena que haga un piquito. Está sudando. Que haga un piquito. Gracias, milagro. Gracias. ¿Te tienes sudando? Sí, me tienes sudando. O sea, es un ejercicio total. Caer atrás a Jimena. Ya verás, ya verás. Sí, yo sé, yo sé. Está pesadita como la tía, mira. Sí. Ven, mi amor, ven. Ana, ella más orgullosa, más pintalada dominicana, muy orgullosa de mis raíces. Dime, Mani, donde quieras que vos digo que soy dominicana. Corazón. Deja, papi, que tú lo busques. Dané Uri pronto, Dios mediante, con Dios delante, pronto, 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 pronto. No. Todos los días nos repetimos eso, ¿verdad, manita? Sí, es cierto. Estamos eufóricos. Tenemos tantos sentimientos encontrados cuando nos veamos, no sabemos qué vamos a hacer. Sí. Ok, habrá más lágrimas que otras palabras. Exacto. 2 años que no nos vemos y 2 años que no... Bueno, que no conoces a Jimena. Jimena tiene 2 años. Va a cumplir. Sí. Mediante. Que, por cierto, para esta fecha estábamos discutiendo que podrían hacer el 29 de abril. Hace 2 años. Exacto, sí, que podían. Digo, podían hacer el 29. Exacto. ¿Qué, mi amor, ven? ¿A quién que llama? Nací un 8 de mayo. Ven, mi amor. A su papá, que ¿dónde está el pintalabio? Ella insiste en buscar el pintalabios. Porque quiere pintar. Búscaselo, manito, si tú quieres, que yo sigo aquí. Si tú quieres dejar. Bien, está. Ok. Lady, que te saluda a Dari. ¿Perdón, qué? Te saluda Mayra, Dari. Ah, Mayra, mi comadre. Ah, Mayra, es Mayra, Mayra. Mayra, ajá. Ah, porque Mayra. Dice Mayra, rayita abajo, Dari. Dariel. Ah, hola Mayra. Sí, porque salúdame a mí también. Claro. Claro, salúdame a mí también, mi amor. Un abrazo, Mayra, de parte mía y otro de parte de Lady. De Lady Laura. Buscando el pintalabio para su tía, dice. Aún sigue buscando el pintalabios. Exacto, gracias, gracias. A todos. Yo luego te envío el video del cumpleaños porque de verdad que ya no está en eso. No, sí, no, está bien. Después tú me lo envías. Porque Jimena, señores, una cosa, eso es cuando ella se inspira. Pero eso sí que cuando se inspira. Pero es cuando ella quiere. Cuando ella quiere. El cumpleaños feliz. Gracias, Matilis. Cántale, ¿cómo lo tuvo con la tía? Bueno, pues un beso. Sigue en tu en vivo ahí. Está bien, Matilis. Saludos, te paso a todos. ¿Qué es lo que dice Jimena? Claro, yo no lo encuentro, pues yo quiero que Jimena por lo menos me mande un besito y me diga si son tía y no Jimena, sé. Jimena, mi amor, ven a darle un beso a tía. Tiene un beso a tía, vete. Ven aquí, ven a la cámara, ven. Ve a tía. ¿Qué no? Que no, que le busque su pintalabio. Dios mío, mi cosita. Bueno, está bien. Ella está en su no, y que el pintalabio, niña obstinada, ¿quién habrá salido? Alguien dice que los niños son así, que cuando ellos quieren. Es verdad, que los niños son muy espontáneos. Son espontáneos, de hecho, yo siempre he dicho que si tuviéramos cámara en los ojos fuera un éxito, porque en el momento menos inesperado que saltan con cosas así como espontáneas de ellos. Lo más gracioso, ¿verdad? La sí, cosa era que grabarla así, pero no le daban ni tiempo, porque... Sí. Toma, vete. Toma de tía. Vete. Y cántale el cumpleaños feliz a tía, vete. Ven, Jimena. Vete, tía, gracias, Yodendi, gracias. Ponle pintar a la tía, vete. Exacto, Flor. Cuando ellos quieren, Fior. Cuando ellos desean, no antes ni después. Los niños son muy... Cántale cumpleaños. ¡Regresó! ¡Mi muñeca! Dale un beso a tía. Mi terrible es dos. Pechito a tía. Canta el cumpleaños, tía, ahora. Pechito a tía. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, tía Jenny. Ay, Dios mío, me muero. Happy birthday to you. El pintalabios. Pinta, tía. Dile, cántale entonces. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, tía Jenny. Cumpleaños feliz. Cántale. ¿Vamos? A pintar a mami. Jimena. Jimena. Mira, tía, mi amor. Tía, cumpleaños. Su cosa. Jimena, ¿de qué color es ese pintalabios que me quieres poner? ¿De qué color es el pintalabios, mi amor? ¿De qué color es el pintalabios? ¿Qué color tiene el pintalabios? ¿Qué color es ese, mi amor? No. Rojo, bien. ¿Y de qué color es la dona? ¿De qué color es la dona? Marrón. Marrón, muy bien. ¿Y qué color es ese? Marrón. ¿Y este que está ahí, mira? Rosado. Rosado, muy bien. ¿Y tú le vas a regalar eso? Sí, ese es el regalo de tía de cumpleaños. Sí. Ay, no te puedes quejar. Te cantó y tiene un regalo para ti también. Para ti. Para ti. ¡Wow! ¡Wow! La tía Tata está ahí. Lo que le pasa a mi cara. Ya. Yes. Estoy aquí. No. Gorda mía, dice Ani. ¡Ah! ¡Ay, mi gorda! No, a esta hora no, mami. Pintaste a tía. Ah, Lady, te voy a volver a poner, manita.